ese escudo que llevará en su corazón y también un recuerdo muy especial de un beleño, un escultor maravilloso, Pepe Casamayor, que regaló y que dio esa imagen a este pueblo, el olivo y, cómo no, el oro de esta ciudad, como es el aceite. Este año se merece el olivo verdial de Andalucía una mujer que nació en Antequera y que ha ocupado los cargos de delegada provincial de Cultura en Málaga y de consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, puesto que ha mantenido hasta principios de este 2010. De ella podemos destacar, entre otras cosas, y por lo que a nosotros nos atañe como malagueños, su contribución en la puesta en marcha del Museo Picasso. Diplomada en Magisterio, su trayectoria profesional está ligada a la política municipal en la que se estrenó en 1986 como concejala del Ayuntamiento de Antequera. Entre 1990 y 1994 ha sido diputada provincial, asumiendo primero las competencias en materia de bienestar social y posteriormente las de cultura. En las últimas elecciones autonómicas fue elegida parlamentaria por Málaga. Evidente que tenía que tener una fuerza mayor para no estar aquí y recoger este galardón del pueblo de Periana. Y la verdad es que, teniendo en sus brazos a alguien así tan pequeñito como su segundo nieto, creo que se merece nuestra enhorabuena y esperemos que en la próxima convocatoria esté con nosotros para entregarle ese premio. Nuestro aplauso para ella y enhorabuena. El saludo también a su hija y a sus dos nietos, en este último Javier. Hablamos de una ONG que nació en 1992, gracias al esfuerzo de un grupo de padres y madres en la lucha por sus hijos con síndrome de Down. Su objetivo prioritario es el de mejorar la calidad de vida de personas con este síndrome. Esta asociación lleva a cabo en la actualidad proyectos relacionados con el lenguaje, la lectura, el teatro, las habilidades sociales, el atletismo y la natación, entre otros. Nos encontramos ante una ONG que desempeña una incalculable labor social a favor de las personas con discapacidad intelectual y a favor de sus familiares y o cuidadores. Este año se merece este reconocimiento por parte del pueblo de Periana la Asociación Síndrome de Down de Málaga. Olivo Verdial Málaga para la Asociación Síndrome Down de Málaga. Hace entrega del premio el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón. Buenos días. Yo solamente decirle a todos ustedes que muchísimas gracias por este premio. Y como decía el alcalde al principio, nosotros solo trabajamos porque las personas con síndrome de Down sean en la sociedad uno más, ni más ni menos. Queremos solamente eso, que sean como el resto de las personas. Muchísimas gracias. Genial artista que renuncia intencionadamente a ser comparado. Él es único en lo bueno y en lo malo, en su manera de posar y en sus lances al toro. Javier Conde es al toreo lo que Picasso fue a la pintura. Genial, innovador, que se alimenta de los clásicos para después romperlos y crear un nuevo estilo que bien puede ser calificado de absolutamente moderno. Tomó la alternativa en su tierra natal, en el Coso de la Malagueta, con El Niño de la Capea y Jesulín de Ubrique, haciendo las veces de padrinos. Era un 16 de abril y al matador se le abrían las puertas de un mundo grande de aficionados a la fiesta. Debutó ese mismo año en México y en 1996 triunfó con gran boato en las plazas de Colombia, en especial en la de Cali. Sus grandes faenas en los cosos han sido cantadas por los mejores cronistas taurinos. Así, don Fernando Bergamín Arniches dijo de él
que no abandona la pura esencia del toreo eterno, no rompe nada y lo cambia todo, no busca sino que encuentra, encuentra un toreo de iluminaciones sucesivas. Por su importantísima trayectoria, el Ayuntamiento de Periana le otorga el olivo verdial a la cultura en este Día del Aceite Verdial a Javier Conde. Entrega el premio el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata Cánovas. Buenas tardes, Málaga y malagueños y tantos amigos, ¿no? que tengo la suerte de que son políticos y que por encima de todo buscan cualquier excusa, ¿no? La excusa del deslizar mágico del aceite para que el toreo en el día de vuestra tierra esté unido a la cultura. Para mí es un honor y un privilegio. Gracias a Periana por permitirme escaparme del campo que vine ayer corriendo y poder pasear por su pueblo con el cariño de sus ciudadanos y de las manos de mis hijos, ¿no? Y que mis hijos se peleen por mojar su aceite y comer su pan y disfrutar de su generosidad y de su entrega. A mí lo único que me apetece decir en estos momentos que no hay nada que me guste más que ser andaluz, que Andalucía es diferente, que la sonrisa, la generosidad y las calidades humanas de quienes nos protegen, alientan y exaltan nuestras cualidades es única, y que me siento dichoso de que un amigo que me adentré y lo miré a los ojos de la mano de mi padre como don Paulino Plata cuando estaba de alcalde en Antequera, y allí me fui a bautizar a mi hijo en esa tierra también, me concede un premio que para mí es un premio mágico porque va unido a la tierra, y para mí las raíces de la tierra son lo más importante. Gracias, amigos, gracias por todo. Un torero con estrella. Periodista y licenciado en Ciencias Políticas, profesor honorario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga. Nuestro olivo verdial a la comunicación ha sido redactor jefe y director del periódico Sol de España en Málaga, de redactor y corresponsal para Andalucía y Norte de África de Cambio 16 desde 1973 hasta 1992. Director del diario 16, redactor de las revistas Tiempo y El Globo, ha colaborado en publicaciones como La Actualidad Económica, Andalucía Económica, Primera Plana, entre otras. Fundador de la primera agencia andaluza de noticias, director de empresas especializadas en comunicación e imagen, ha dirigido la edición de diversas publicaciones sobre Andalucía y siempre la palabra ha sido testigo de su vida. El Ayuntamiento de Periana desea hacerle entrega del olivo verdial a la comunicación al periodista y director de editores Juan de Dios Mellado. Hace entrega del premio el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo solamente quería comentaros que el extenso currículum que había escuchado es de mi padre, que él es también periodista como yo. Yo llevo un mes al frente del periódico de La Opinión de Málaga y bueno, y el currículum de mi padre ya me gustaría tenerlo dentro de unos cuantos años porque la verdad que ha sido un profesional de los de verdad. Agradecer al alcalde de Periana, a la corporación entera y al municipio de Periana este premio al periódico de La Opinión de Málaga en nombre de todos los trabajadores y deciros que fiestas como esta, que ya se han consolidado en el panorama festivo de la provincia de Málaga, hace que uno que es malagueño se sienta orgulloso porque así nos acercamos a nuestro municipio y los conocemos mejor. Gracias. Enhorabuena. Ahí la tienes, Puri. Me decías que cuando era, pues aquí he estado. Unos galardones especiales que se otorgan de manera especial y que siempre nos gusta significar. Son los reconocimientos que hacen las cosecheras, tanto de Periana como de Mondrón, a personas que han ligado su vida a estas. La cooperativa de Periana quiere reconocer la trayectoria de un trabajador del municipio y cosechero de la cooperativa San Isidro de Periana. Nació en el año 1933, en el seno de una familia dedicada a las tareas del campo, tareas que él ha desempeñado desde que tenía 6 años y que sigue desempeñando actualmente a pesar de sus 73 años de edad. Casado desde hace 44, todo lo que ha ganado ha sido con el sudor de su frente y con la ayuda de su mujer. Su domicilio es la aldea de La Muela, un lugar entrañable del municipio de Periana, desde donde podemos divisar espectaculares vistas. Este puede ser su secreto para su inmejorable estado de salud. Su escuela, como casi todos los de su generación, ha sido el trabajo duro del campo. Es un hombre al que le gusta el cante y el baile, sobre todo los fandangos y las canciones de la rueda. Olivo Verdial, cooperativa de Periana, para Antonio Benítez García. Hace entrega del premio el presidente de la cooperativa de Periana, José Antonio López Zorrilla. Ay, fandanguito, yo le voy a cantar una copilla a la rueda. Ah, vale. Pero primero, ¿qué siente usted al recibir este galardón? Ah, esto se lo regalo, o sea, se lo agradezco a todo el pueblo periano y a toda Andalucía y a todas las autoridades. Y una niña de mi calle, el zapatero le decía, y hagamos unos zapatos con la punta de arropía. Con la punta de arropía, la suela de arroz con leche, los clavos de pilurines, los sacones de merengue. Traía un medio de bizcocho, liga de riquillo helado, un vestido de mocasones con botones almendrados. Y entonces le dice el viejo, viva tu gracia María, que me parece tu cuerpo y una gran confitería. Si yo no fuera tan viejo ni tuviera tanta edad, de los pies a la cabeza te iba a rechupetear. ¡Bien! Que no se pierdan las tradiciones. Yo opto porque el próximo año los galardonados canten algo. ¿Les parece? ¡Ay! Y está, no está entrenado hoy, La cooperativa de Mondrón hace hoy un reconocimiento especial a un socio y cliente de esta cooperativa, natural de Murcia, que reside en Barcelona, donde tuvo que emigrar marcado por las vicisitudes sociales de la época. Se casó con una mujer natural de Mondrón, que conoció en Barcelona, donde emigró como tantos paisanos y paisanas de esta tierra andaluza. Además de socio,
Dice la cooperativa que es un extraordinario cliente, pues vende, y dicen bien, porque no revende, puesto que no tiene contraprestación económica alguna, unos 5.000 litros de aceite al año entre amigos y conocidos de Barcelona. Siempre está disponible para cualquier petición que le pide la cooperativa, aun cuando sea en detrimento de su beneficio propio. A pesar de no ser de Mondrón, se siente como uno más y cuando puede se escapa a pasar una temporada en esta tierra de olivos verdiales, pasión que les ha transmitido a sus hijos. Por estas consideraciones, Olivo Verdial Cooperativa de Mondrón para Antonio Avellán Pastor. Hace entrega del premio el presidente de la Cooperativa de Mondrón, Antonio Alés. Don Antonio, es hombre de pocas palabras, pero un gracias por lo menos. Un aplauso, la emoción le embarga, no puede hablar. Lo mismo que me está usted contando, pero que se entere la gente. No está preparado. Está afónico, ha tenido un ligero percance al subir al escenario, se ha quedado afónico, no puede hablar, pero me ha pedido que transmita en nombre de él y de toda su familia las gracias a la cooperativa y a todo el pueblo de Periana, del que se siente enormemente orgulloso de haber compartido la vida con su mujer, con sus hijos, que les quiere mucho y que gracias. Más o menos es lo que me ha dicho. No termina aquí este Día del Aceite Verdial. De verdad que tiene la suerte Periana de ser una ciudad maravillosa que nos conquista a todos. Cada día y cada ocasión es más atrayente y se nota la presencia de todos ustedes aquí, que esperemos verlos en julio, en el Día del Melocotón. Muchísimas gracias al pregonero, enhorabuena a todos los galardonados, perdón, mil perdones. Dale un beso a tu padre. Vale. Y recordarles que a continuación vamos a tener una cita especial con el coro de La Tierra, Camilo de Olivares, que tenemos degustaciones, que tenemos la inauguración de la biblioteca de Periana y que esta siempre es su casa. Así que ahora vamos a dejar un momentito para nuestros compañeros de los medios de comunicación gráficos y a los compañeros de Acerquia 24. Recordarles que esta es su casa, que tienen que venir más a menudo, que los mejores aceites están aquí y que enormemente gracias por su asistencia. Nos vemos en el Melocotón. Gracias.